Un enorme saludo caluroso, afectuoso a los 200 años de la Biblioteca Nacional. Sin duda, la biblioteca en sí es un monumento histórico, es un patrimonio de todos y todas, de todos y todas las chilenas y chilenos. Quiero referirme, sí, a algo que alberga la Biblioteca Nacional, que es la Biblioteca Conmemorativa José María Argueda, de la cual me siento mucho orgullo porque fui socia fundadora junto con Rafael Barahona, José Bengoa, Jimena Aranda, en el cual quisiera también recordar por qué se puso ese nombre José María Argueda, hablando y tratando de restituir a un maravilloso y espléndido escritor peruano que tuvo la capacidad, ¿no es cierto?, de recoger todo lo que tenía que ver con el mundo campesino, con el mundo indígena peruano, pero más allá, sobrepasando la frontera, el mensaje de Argueda era un mensaje de cómo recopilar, de cómo resguardar todo lo que eran los conocimientos, digamos, de esos mundos desheredados. Entonces quiero saludar y felicitar 200 años, pero también quiero felicitar la existencia de la Biblioteca Conmemorativa José María Argueda.